es 50 aniversario y aparte es llantas de goma. ¿Y este cuánto? 220. Para ti pido 220. Se cotiza como a 3.5. ¿Es el Munra? Sí, esos salieron en McDonald's, creo. Burger King, algo así, no me acuerdo. ¿Y esa qué fase será? ¿Ultra Instinto? Ya es cuando. Ya es cuando. ¿Cómo se llama? Cuando se vende la. Convierte este cuerpo de carne. Ah, sí, cuando se vende la Jinquidama, ¿no? No, no. Mira este. ¿Cómo que? ¿Este quién es? También se me hace conocido. El Olaf. A ver, hijo. Ya le diste, ya bailó. Ya vale menos. El Batman 200. ¿Este 200 ya? Sí. Está bonito. 200 está bien, ¿eh? No trae 205. Pues dígale. 150, dice. ¿Qué me aprieta de aquí? Ah, mira, señor. ¿Ah, de baterías? Bueno, digamos, recargable o no sé. Sí, se mueve todo. Sí, son los únicos que viven. Sí, no me sabe, que me es una chulada, la verdad. Trae pilas nuevas y todo. No sirviera, ¿qué más? Está siempre eso, ¿no? A ver, ¿no? Está chingón. Traigo los 50 dentro de 8 días. Y no desconfía. Es el detalle. No, no se desconfío. ¿Quién ganará? ¿La señora en 150 o el señor en 200? ¿Quién ganará? Buenos días, mi gente, y de nuevo vámonos al tianguis de la Martín Carrera. Vamos a darle con todo allá. Ya 95 años, jefe, aquí en el tianguis. ¿Cuántos dijo? Ah, pues ya. Sí, hay mucha gente que ya tiene años en esto. Ay, mira el de mi novia. Desconozco la marca, pero Olympus. ¿Te acomodo tu consola? ¿Cuánto? $600. Sí tiene disco. Ahí tiene el disco duro. Tiene su cable integral de chicarla, pero por lo regular en estos tianguis te encuentras muchos personajes. Gente ya de muchos años que se dedican a la cháchara. Es negocio, ¿eh? Creo que esto sí es negocio. Muchos piensan que la cháchara no deja, pero sí. Sí, sí deja, ¿cómo no? Si no, no estarían aquí día tras día, semana tras semana. Si deja, vamos de este lado. ¿Qué trajiste, amigo? Estaba incompleta. ¿Y este qué? Pues este me acaba de caer, es de mexicano, creo. ¿Un mexicano? O de reedición, no sé, pues está muy bonito el color. Es una Caribe, ¿eh? Sí, en ese tiempo no había, creo. Es que este a lo mejor está tuneado, ¿no? No, es como. ¿Cómo se llama? ¿Custom? No. Es como reedición.
¿Cuánto quieres por este, por ese custom o este? Este edición? Da un y medio. 150. Sí, puedes ofrecer, ya sabes. Sí, sí. Es frechocón también. A un super. Y chécate este, que puede ser el de la semana. Supuestamente está firmado por este, el dueño, ¿cómo se llama? Este, Richard Rowling. Así como el de las pelotas. ¿Viene autografiado? Supuestamente. Supuestamente, ¿no? ¿Dicen cuánto? Este estoy pidiendo una mano. 500 dólares. Puedo pedir más, pero hay que rectificar bien la firma, ¿no? Vamos a llevárselo al ¿cómo se llama? El pinche pelón este del precio de la historia. ¿El precio de la historia? Me rayaría. ¿Este en cuánto? El no andan super muy caros con la firma. El que vi firmado cuesta 2,800. ¿Este en cuánto el super? Este dame una mano. 500 igual. Ah, está chingón. Está más arriba, pero pues para que se vaya rápido. ¿Este en cuánto? ¿Sé qué es? Día de Muertos. La tengo completa. Sí, creo que son 5. Sujetos, 80. Y en, ya si quieres toda la serie en 2,5. Acá están todos. Es que se acaba de ir la que traía, pero me queda ese. Qué chido. Mira, también me llegó ese de Iron Man, llantas de goma, el Hulkbuster. Este yo creo coleccionaba. Este de Avengers. A veces yo tengo, pero el más pequeño. El de Iron Man. Yo tengo dos. ¿Tiene para transferencia? Sí. ¿Sí? ¿Este cuánto estás pidiendo? Dame un tostoncito por aquí. 50 varitos. Está barato en 50 varitos este. 41,69, ya me han depositado. Y no, pues no, a todos se la doy porque no es mía, pero. Es que tengo todo revuelto ya, traía bien acomodadito. ¿Viste Moonran? ¿Cuánto estás pidiendo? Dame 200. Es bootleg mexicano, ¿eh? Se cotiza 2,5, 2,80. Siempre está así, yo lo quiero conseguir, pero en ahí está el bootleg mexicano. ¿El Pantro? Y estos ya son motos. Estos ya son motos. ¿Y este Pantro en cuánto? Ese dame 1,5, te lo dejo. Son precios para ti. Y estos motos. Esos sí ya son más. ¿Más caros? Ajá. ¿Es cuánto? 2 varos te los dejo. Yo pido 3,5 por cada uno. Estos dos y estos 3,5. Pero este, pues sí se cotizan bien estos dos. Ah, ¿sí es el Munra? Sí, esos salieron en McDonald's, creo. Burger, algo así, no me acuerdo. Es Coppel, ¿verdad? Sí, campeón. ¿Y esta qué fase será? ¿Ultra Instinto? Ya es cuando. Ya es cuando, este, ¿cómo se llama? Cuando se avienta la de... Convierte este cuerpo de carne. Ah, sí, cuando se avienta la jinkidama, ¿no? No, no. Ah, mira este. ¿Cómo que? ¿Te acuerdas de nombre, jefe? El mío es de Julián Alvarado. Es 50 aniversario y aparte es llantas de goma. ¿Y este en cuánto estás pidiendo? Este, si quieres, márcame y te cargo en mi otro celular para mandarte lo que me caiga de Paul Wills. ¿Y este cuánto? 2,20. Para ti pido 2,20. ¿2,20? Sí. Se cotiza como a 3,5. No, ¿y este cuánto te salió? En 350 aquí con el señor Julián. Ah, con el señor no Julián. No vaya a ser de broma. Aquí los, en la cháchara de ¿no? carrera. Y una Zamac. Está chida, ¿verdad? Una este. Cool combi. Ah, se no la afloja, dice mi no, madre. Que como traigo todo en la mano. No, agárralo, velo. Precialo, es para eso. Está chingón. No, este está chingón este. Sí. ¿Para cuántos es? Para 100. Parece corpulento, está chingón. Sí, se abre. ¿Ya cuántos tienes? De estas tengo dos. ¿Dos? Son tres variantes. No lo voy a hacer, rompe y luego ya. No, hay que presionar las dos al mismo tiempo. Ah,
pero está chido. Es para 100. Y tengo más en mi colección, tengo más coleccionadores. Está chingón, te rayaste. ¿Cuánto la pitufina? Deme 40. De 40. Sí me la voy a llevar. Ya tiene buenas piezas acá el amigo. ¿Este van en cuánto? 60. 60 varitos este. Bueno, esto me voy a llevar, ¿eh? Te voy a hacer cuentas, ¿eh? Me llevo estas dos, ¿eh? Sí. Me llevo estas dos. Vamos a ver qué más. Aquí el muchachón sí tiene buenas piezas. Ya le he comprado. Y sí me he rayado con unas piezas. Ya se llevaron tu tu Dalia, digo, tu Jerry que tenías ahí, ¿eh? Ya, Jerry. En la mañana se llevaron los ¿Y el Honda cuánto estás pidiendo? 130 por el Honda, está chingón este Honda. Ese no es su base, pero lo puse ahí para que luzca mejor parado. Fíjate que se me he querido yo acordar de los nombres de los de He-Man y no. Creo que yo no fui fan de He-Man. ¿No? No. Yo no me sé todos, pero sí. Y fue a ver sus películas al cine, las dos, donde están la de She-Ra y todas esas, pero yo nací muy fan, no, de He-Man no fui. Creo que en mi vida nunca tuve un juguete de He-Man, creo que nomás la espada, que ahorita está bien cara, una espadota así de plástico soplado. Esa es la que tuve y era la garra y la espada. Ah, sí. No, ese es de los Thundercats. Y lo típico, ¿no? Que tus juguetes que tuviste, ahorita ya es muy difícil que los vas a adquirir o luego así los consigues, pero ya muy caro. ¿Esto qué es? ¿Es un radio? ¿Qué es? Una palomera. Ah, una palomera. La bandeja, mira, que fue de 1810. Oh, esas madres me dan. Estas sí me dan miedo, su cara. Ah, sí, ¿este? ¿Lo vas a poner? Oh, la mira, quedó. Ah, está bonito, hijo. ¿Qué? El Batman 200. ¿Ese 200, verdad? Sí. Véalo. Está enterito, ¿eh? Está chido. Todas sus cartas. Está bonito. No traigo 150. Pues dígale. 150, dice. No traigo 150. ¿Es la prenda de aquí? Ah, mira, señor. Ah, ¿es de baterías? Bueno, digamos, recargable o no. Sí, se mueve todo. Ah, está bonito, hijo, también. ¿Quién ganará? ¿La señora en 150 o el señor en 200? ¿Quién ganará? Ya apareció la señora, ya va avanzando, ya va sacando, está buscando. Ahorita va a salir ahí otro de 50 más, ¿cómo no? Sigue la pelea, mira, ya va a sacar de los... ¿Ya va a sacar de lo escondido? A ver. Búsquele, ¿cuánto falta? Búsquele. Sí sale. 175. ¿No le alcanzó? No. ¿Cuánto le falta?
35 pesos. Ya se los pongo. ¿Vale? ¿Sí? ¡Yes! Para verlo cuando se los doy. Ya se los pongo, señora. Bueno, pásalo. De los 150. ¿Mande? ¿Contenta? Sí. ¿Para quién es? ¿Para su hijo? ¿Para su nieto? Para mi esposo. ¿Para su esposo? No, está bien, está bien. Todos tenemos un niño adentro. Bueno, felicidades a su esposo. Muchas gracias. Mírense. Y aquí está la pura chuleta, la pura cháchara chida. Aquí he encontrado muy buenas piezas. Mira, aquí está la ropita. También están los chorcitos para es que se quede a la playuki. Los trajes de baño para las ceñitos. ¿En cuánto están tus piezas? En 100. ¿En 100 el traje de baño? En 100. ¿Los chores? Los chores en 50. En 50. 30 los de niño. Sí, ya están los de niño, ya los grita. Ah, mira, también tienen cobijas. Chamarritas, ah, mira, esta está chida esta. ¿Esta en cuánto? Es 100 varitos. No está tan manchada. Las cobijitas estas son de mero chinconcuá. Muchas veces si le rascas, sale la chida. Patrón, ¿cómo está usted? Salude a la banda. Voy a salir en la película. Voy a salir en la película. ¿Qué bolas? Hágale, ¿qué bolas? ¿En cuanto a los platos? ¿Cómo no? ¿En cuanto a tus platos? 25 por tira. 25. Para los buenos guisados, ¿eh? 25. Para los frijolitos, para. Ah, mira, los mecates para los tendederos. Ajá. Ese es de dos hilos y aquel es de cuatro hilos. Dos y cuatro. La manita rascadora. No, no, aquí hay de todo, ¿eh? Aquí con el buen muchacho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Efren. Con el buen amigo Efren. De todo para su hogar, de todo para su hogar. Ganchos, palas para los hotcakes, utensilios, mira, utensilios, cómo no. Cucharas. De todo aquí hay, de todo, ¿eh? Ganchos, para ropa. Este es un rallador, ¿no? De multiusos, ¿no? Sí, este rallador o pelador. Rallador o pelador, mira, hasta para cortar. Mira, estos es para cortar. Sí, eso sí los he visto. Multiusos este. ¿Y este cuánto cuesta? Este sale en 25. 5 varitos. Hay uno, pero. ¿Y este en cuánto sale este? Este sale en 45. Mi esposa me pidió un abrelatas porque. Ajá, y nada más me queda ese. No sé ni para qué lo quiere, porque ya las latas ya vienen con su abre fácil, pero. Me imagino que para abrir algunas latas que salen. Algunas sí, como las de atún, ¿no? Ajá, sí, porque ya el desaparador no creo. Yo digo que para algunas latas. No, pero tú vas a ir cocas con destapador, de las de vidrio, ¿sabes? Son las chidas. Sí, 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 cierto. Las chelas. Ah, no me digas esas cosas porque. No empieces a retroceder. No empieces, ¿sabes? Bueno y barato, bueno y barato. Ah, mira, esa olla pozolera. Bueno, bonito y barato. ¿Y esa olla? ¿Cuánto? Es de 10 litros, sale en 4.50. 4.50.
No, 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 no. Mira los que van al Puma su jarito para el café. Pues vámonos ya, pues sin duda este tianguis es uno de los que más me gusta para venir a la chachareada. Y pues vámonos. Vámonos que ya es tarde y tengo que ir a otro lado. Bueno, todos modos ahí. Adiós la banda. Suscríbanse a mi canal. Es gratis. No les cuesta. Las cámaras ahí se ven y arre. Y arre con todo, ¿eh? Con todo.